Los expresidentes Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti expusieron en un almuerzo de ADM, ocasión en que el tema fue Bicentenario, ¿qué país esperamos? El auditorio estuvo compuesto básicamente por empresarios y dirigentes colorados y blancos, y estuvieron ausentes integrantes del gobierno. Solo estuvo en el almuerzo el integrante de la mesa política de Frente Amplio del Socialista, Manuel Núñez. Valle centró su exposición en la importancia de cuidar la libertad y cuestionó con dureza a la jueza Mariana Motta por su postura sobre la necesidad de probar la inocencia de acusados de violar los derechos humanos. Esto, en términos judiciales, en términos legales, en términos jurídicos, en términos de la división de poderes, esta sentencia y esta conducta es fascismo puro y autoritario, totalitarismo, y la rechazamos como contraria a las buenas normas del Uruguay. En otro momento de su exposición cuestionó las visiones del gobierno que consideró han quedado en el pasado. Este es el único país del mundo donde los personajes del museo de Madame Tussaud no son de cera. Andan por la calle y en el gobierno. El expresidente Lacalle destacó la necesidad de impulsar un pragmatismo nacional y consideró como algo muy positivo que la existencia del Parlamento del Mercosur haya cesado. Lacalle citó al prócer José Artigas e hizo un enfático llamado a la unidad y a no repetir errores del pasado. No al ellos y nosotros. En el país somos todos nosotros. Donde comencemos a hablar de ellos y de nosotros, vamos a estar infiriendo un daño grave a esa unidad nacional. No queremos de nuevo ni 1963 ni 1973. Con una experiencia de minorías soberbias de un lado y de otro, alcanzó para nuestro país y las heridas todavía las tenemos que sanar. Lacalle calificó al gobierno como una coalición político-sindical. Esto va a determinar que tarde o temprano aparezca otra central de trabajadores que realmente se dedique a defender a los trabajadores, porque si no, la vía que sigue el PIT-CNT ni siquiera va a defender el trabajo, porque va a terminar con la fuente de trabajo. El expresidente Sanguinetti centró su exposición en los temas económicos y de la educación. El exmandatario advirtió sobre la crisis que está atravesando Europa y reivindicó la salida uruguaya a la crisis del año 2002. Hoy mismo estamos leyendo que en Europa se mira con respeto aquellos difíciles tiempos. El doctor Valle era nuestro presidente entonces y todos tratábamos de ayudarlo como podíamos en aquel difícil momento, porque hoy mismo cuando se habla de Grecia y de países en crisis se propone la solución uruguaya de responsabilidad, de búsqueda seria de soluciones, que fue la que nos permitió a los 6 meses estar de nuevo creciendo y la que les va a permitir a ellos también salir si lo hacen como lo hicimos nosotros entonces. Sanguinetti también advirtió sobre el daño que hizo al país la reciente discusión sobre el tema de la caducidad. Yo les diría, y ando bastante por América y por el mundo, que todo este debate de la ley de caducidad nos ha hecho mucho más daño del que parece, no por el tema en sí, sino porque en todas partes lo que se ha visto y observado es de cómo el Estado uruguayo, siempre respetado por su fidelidad a las normas, se aproximaba por impulso del gobierno a violar y desobedecer 2 mandatos populares. Yo diría que es un mamarracho. En primer lugar, las extensiones de campo, por regla general, están en el norte, en el Uruguay, en las tierras más pobres. Una persona que tiene 3.000 hectáreas sobre basalto superficial tiene una rentabilidad muchísimo más baja que una que tiene 1.500 hectáreas en Soriano. Si alguien algún día quiere pensar en esto, en una tasa sobre lo que se usa, pero nunca era un impuesto a la tierra que no tiene nada que ver. Si no, serían los camiones que vienen para abajo solamente los que rompen cuando somos todos o son todos. Entonces me parece que está falto de rigor científico tributario, está falto de claridad jurídica, pero además tiene todo el aspecto de ser una concesión a un sector del frente para equilibrar en ese clearing permanente de cuentas las cuentas. Cuidado cuando la política monetaria empieza a cambiar y la cambiaría por el otro. Lo que hemos estado arriba del potro sabemos lo que quiere decir esas cosas. Cuidado con esas cosas. Y está el Estado, evidentemente, muy exigido. No puede ser que para hacer 2 carreteras estemos inventando e improvisando un impuesto. Expresidentes enfocaron sus críticas, en primer lugar, a la educación.
La autoridad secundaria quiere que los niños puedan faltar más y puedan estudiar menos. La directora del Bausá quiere que los niños no falten y que estudien más. La autoridad de secundaria quiere crear ignorantes y por tanto excluidos y por tanto pobres y por tanto gentes que, excluidas de la sociedad, van a estar mucho más cerca de estar fuera de la ley que dentro de la ley. A principios del siglo XX, ellos iban a ver las óperas de Verdi. Ahora es Bailando por un Sueño, ¿no? ¿Qué quedó de los nacionalismos económicos, de las miradas hacia adentro? ¿Qué quedó incluso de las viejas concepciones de soberanía? China, que es sin duda hoy el estado hobbesiano más... Las nuevas propuestas sobre tributación al agro también fueron criticadas desde el estrado del almuerzo de ADM. En una palabra, yo diría que es un mamarracho. Están haciendo al revés todo de lo que piensan hacer. Al punto que ya se dio cuenta el vicepresidente que eso no funciona. Más allá o más acá de las dunas y de las no dunas. Ya se dieron cuenta que eso no funciona y por tanto ya dicen ellos mismos que no hay voto para votar eso. Si alguien algún día quiere pensar en esto, en una tasa sobre lo que se usa, pero nunca en un impuesto a la tierra que no tiene nada que ver. Si no, serían los camiones que vienen para abajo, solamente los que rompen, cuando somos todos o son todos. Valle apuntó duramente contra la jueza Mariana Mota y sus fallos en las causas de violación de los derechos humanos. Recientemente una jueza penal, la jueza Mota, produjo una sentencia descabellada en la que dice textualmente que el principio de que todos somos inocentes, salvo en prueba en contrario, y lo dice y lo escribe, es un principio totalmente derogado, totalmente superado y anticuado, y ahora todos tenemos que probar que somos inocentes. Esto, en términos judiciales, en términos legales, en términos jurídicos, en términos de la división de poderes, esta sentencia y esta conducta es fascismo puro y autoritario, totalitarismo, y la rechazamos como contraria a las buenas normas del Uruguay. La seguridad pública, los megaoperativos y la baja de la edad de imputabilidad fueron parte del discurso de la calle. Estos operativos son fruto de la recolección de firmas que estamos patrocinando para bajar la edad de imputabilidad y el Ministerio, por lo tanto, reaccionó, por lo menos desde el punto de vista del espectáculo. Creemos que es mucho más importante facilitar a los agentes de policía la solicitud de identificación, vieja aspiración de la policía que se eliminó durante el gobierno del doctor Vázquez. Creo que tenemos que aprobar las leyes que están acordadas pero no cumplidas en materia de seguridad.